Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Consume Local y Grupo Es Noticia. Pues bueno, quiero también mandarle un gran saludo a nuestros amigos de Canal 12 de Álamo que nos están ahí sintonizando. Espero que disfruten de este programa. Y bueno, pues hoy tenemos dos invitados especiales, pero por el momento está con nosotros el fotógrafo Tony Fuentes. Buenas tardes, Lian. Muchas gracias por la invitación. Una vez más aquí estoy con ustedes. Hace tiempo pues fui invitado especial y pues cabe mencionar que también estuve siendo parte de conductor de este programa. Ahí está, le invitamos a que regrese a ser conductor de este programa para que no estemos aquí solitos y que nos acompañen en tus ratos libres ahí que tengas, porque aparte pues tiene otro trabajo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya, como tú sabrás, ya me viste trabajando, sí. creo que fueron en así sus como dos facetas. En mis dos facetas de trabajo, claro. Pero pues sí, voy a tomar esa invitación en serio y pues lo voy a pensar. Esperamos. Voy a ver qué me ofrece. Sí, allá producción, a ver qué le ofrece. Si me llega en el precio. Ay, ya oyeron por allá, a ver. No lo engañen y ya ofrezcan. Claro. Bueno, pues también estuviste acompañando a Felipe Ledesma en su escuela, en su centro de modelaje acá. Les estuviste dando clases a niñas y a niños, que el fin pasado fue ahora sí su... La clausura de este gran evento, porque pues fue grandioso. Muchas niñas ahí estuvieron participando en las pasarelas, ahora sí en esto de la fotografía, de modelos también, porque claro. Mucha niña ahí muy bonita modelando para ti, para tomarles esas buenas fotos que hiciste. Sí, así es. Pues ahora sí que recibí la invitación de Felipe, un gran amigo, el cual le mando un gran saludo. Sí, le mandamos saludos. Un saludo, te doy un abrazo. Pues le agradezco por tomarme en cuenta. Y así pude impartir el conocimiento que tengo en lo que es Fotopose. Es un taller muy extenso, el cual yo únicamente pude compartir lo más básico y lo esencial para una fotografía emblemática y los tipos de fotografía que se manejan más que nada en una publicidad o en un comercial. Pues el desempeño de los jóvenes que estuvieron inscritos, la verdad fue muy bueno. Se vio el desenvolvimiento desde un principio. Le echaron muchas ganas a todo lo que fue el curso, tanto como en danza, como actuación, modelaje y fotopose. Y en la clausura pues se vio, el resultado de ellos mismos al tomar la fotografía. Muchos perdieron el miedo, otros pues más o menos, pero pues poco a poco lo van a ir perdiendo. Y aparte de esto, ¿tú das curso de fotopose externos? Ahorita lo vamos a empezar a dar. Esta fue la primera vez que lo di, ya que fue la agencia de modelaje Why Not Model de Puebla, fue la que nos certificó como para dar cursos de modelaje y fotopose en cualquier ámbito de moda, bueno, ya sea comercial también. Y haciendo buena mancuerna, como lo fue en estas vacaciones, sí, ahora así sí. Es. En este curso más bien que dio Felipe Ledesma en su centro integral, así está centro bien, de centro de integración, centro de desarrollo integral, del el desarrollo, CDI. El CDI, más fácil, porque CDI, me puso Felipe un nombre Ledesma tan largo que luego se olvida, pero bueno, ya saben que Felipe Ledesma tiene estos cursos de modelaje, ahora implementó fotopose, teatro, baile también, que ahí estuvieron los maestros presentes en esta clausura y todo se conjugó muy bien, o sea, sí, hicieron sí. un gran un equipo. Un gran trabajo fue lo que... Así es. Y un gran resultado en base a las enseñanzas de todo y el granito de arena que pusimos todos, tanto como alumnos, maestros y los padres de familia que siempre estuvieron atrás apoyando la... Pues no sé si sea un sueño, sea un algo que los, una experimentación de los niños y bueno, jóvenes y niñas que realmente quisieron estar y quisieron experimentar algo acerca de la fotografía, algo acerca del modelaje, la actuación, que la verdad pues la actuación estuvo muy muy buena. Para aquellos que no fueron al curso,
realmente les hago la invitación que lo vuelvan a tomar. Pónganse en contacto ya sea aquí mismo, en Estilos, ¿no? Sí. O Hola Veracruz, mandando un mensajito y ya les mandamos lo que es la información, o con Felipe Ledesma, que también... Sí, van a tener más cursos. Sí, así es, más cursos. Entonces van a poder tomar todo esto que es de, pues, de modelaje, fotografía, bueno, de fotopose. El curso, el ¿verdad? Taller, sí, el taller es fotopose, o sea, pueden posar así divinas ya como las grandes artistas en las que se quieran convertir, pues detrás de una cámara, porque sí es importante saber modelar, saber sonreír, mirar a la cámara o transmitir eso a través de una foto, ¿no? Así es, más que nada es transmitir tu esencia, la esencia que tienes, la esencia que realmente te va a encajar en ti, con la que vas a sobresalir, así ya tengas poca o mucha experiencia, siempre la esencia va a ser lo principal para una fotografía. El resultado de la fotografía lo haces tú. Bueno, Tony, y vamos hacia la fotografía que tú realizas. ¿En eventos o haces también sesiones fotográficas? Así es. Más que nada yo me dedico mucho a lo que es sesiones fotográficas y eventuales. Las eventuales, pues ya sea bodas, 15 años, bautizos de y todo de tipo. Ahí de todo tipo. Manejamos lo que son paquetes desde el más económico hasta el más completo. Así es. ¿Solo es fotografía? Solamente fotografía. El video sí lo incluyo, pero pues viene siendo muy externo. No es tomado por mí, es por mi otro compañero. Sí. Pero pues si me llegan a preguntar por el video, el pues sí, sí, sí lo incluyo. Nada más que por mí, en mi parte, yo no lo tomo. No lo tomas. Y esta parte que se está dando mucho de moda ahorita, el Photo Smash Cake, algo así, que buscan mucho para los niños que cumplen un año, dos años. Ajá. ¿También lo manejas? Sí, lo manejamos con diferentes sets. Ya viene siendo desde un año, o el newborn, que viene siendo el recién nacido. Todo eso lo manejamos en el estudio y pues realmente son fotos muy divertidas, aunque a veces pues los niños no se prestan. Son recién nacidos y hay que saberlos manejar de una forma donde no puedas lastimarlo, porque no nada más es de venir, lo pones, porque pues algunas veces vemos que están sus bracitos doblados o ciertas cosas. Ustedes deben de tener un curso intensivo para no lastimar a los pequeñitos. Es más que nada es pues se les recomienda que lo traigan bien dormido. Bien dormido, bien comido, bien cenado, bien desayunado, porque así realmente su sueño, como es un niño, un bebé, es muy pesado, pues sí, sí se puede maniobrar en cuestión de envolverlos para hacer lo que es el molotito, el capullito, todo eso. Se ven divinos. Sí, la verdad, sí. Se ven muy, muy, muy buenos. Quisiéramos que no crecieran, porque después para tomarle las fotos, sí es un tanto difícil. Eso sí, ya lo que son niños ya de avanzada edad, pues sí, un año, dos años, sí es un poco más complicado, porque es donde ya entran los berrinches, o que ya no quieren, no se dejan cambiar, no se dejan peinar, o que se entretienen en una cosa u otra. Y no hacen caso. La sesión promedio para ellos en tiempo, más o menos es como de 2 horas y media, 3. Fíjate, sí se lleva un buen... Más difícil entonces fotografiar a los pequeños, bueno, de un año a 3 años, a 4 años, yo creo. Que es más, que a los adultos. Sí. Ah, pues los adultos ya es así como que, no, pues sí quiero salir o no quiero salir, o realmente quiero que se vea bien o no, pero pues ya es más maniobrable y entendible para ellos. Sí, ya cooperan más con esto, el resultado que quieran. Sí. Yo me divierto mucho en las sesiones de 15 años y de boda. Ay, sí. Pues en boda las mujeres, así la novia, pues quiere que salga todo perfecto y el marido pues realmente le da pena y se andan ahí peleando y discutiendo. ¿Y si te ha tocado esta parte de las peleas? Sí, me ha tocado. Casi de que ya no quiero boda porque... Foto, sí. O luego me dicen, oye, tengo esta idea de esa foto, claro, tú dámela y la hacemos. Y el marido así como que, es que no me gusta porque la tengo que cargar, o no me gusta que porque me sale toda mi cara. Y digo, ya son, ahora sí que ya son peleas de... Sí, de discusiones pareja. Discusiones de pareja, pues. Prenupciales, porque pues sí debe ser un poco más difícil. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado fotografiar en toda tu carrera?
en toda la carrera que llevo, lo más difícil que me ha tocado fotografiar son a las quinceañeras. Sí. Sí, realmente las quinceañeras, porque hay algunas que realmente no tienen idea de cómo posar ante una cámara. Hay personas donde su cuerpo es muy... rígido, muy rígido, muy así como que a veces como que se entorpecen ellas mismas con su cuerpo y no salen como debe de salir la fotografía. Pero pues ya así como que platicando y entrando en confianza con ellas, llega a salir la foto. A veces las quinceañeras o las personas, incluyéndome, no sabemos sonreír ante una cámara. A veces yo les digo, ¿sabes qué? Mira, pues tu sonrisa no me sirve, mejor no sonrías y vamos a fingirla. O sea, realmente, yo soy muy sincero porque para mí la fotografía es muy, muy importante, sí. Y tiene que y salir muy trabajo, bien. Y es tu trabajo, aparte. Exactamente, tiene que hablar por sí mismo. Por sí mismo. O sea, si la persona no es muy fotogénica, pues vemos la manera en que se vea bien. Si no sonríe bien o realmente su sonrisa no es apta para una fotografía, pues se lo decimos y vemos la manera en que la foto salga bien. Con que sea, como dijera la canción, una sonrisa fingida. Una sonrisa. Fíjate, es. Esta parte qué importante, porque pues si no puedes sonreír o no te favorece esa parte de la sonrisa, pues ni cómo ayudarte, y claro, mejor te claro. Queda seria o alguna otra pose que te favorezca. Esto sí es bien importante para el resultado de esa gran fotografía que esperas. Aparte, pues, es trabajo 50 y 50. Sí, claro, claro. Es ahora sí que ese trabajo viene por ambos, para que la fotografía pues quede bien. Más aparte, pues ya viene lo que es la edición. Sí. Pero pues, por eso hay que tomar los talleres de fotopose para que ya lleguen a... Cuando llegue su momento de tomar una fotografía, sí, ya claro. Tengan la idea, ¿no? La estaría bien que también, pues todas las quinceañeras que te contactan o que van a trabajar contigo, estaría uh-huh. perfecto que tomaran un cursito antes de las fotografías, ¿no? Para que ya tengan claro, idea de cómo van a hacer sus fotografías y no, pues no sé, no se sientan mal después de que no quedó como ustedes querían. Exactamente, así que pues la invitación está abierta. Probablemente unas niñas en el curso de Felipe me preguntaron que si les podía dar un taller, el taller completo de fotopose, y pues yo les dije que sí, que se juntaran en un grupo, y pues vamos a poner fecha para hacer este taller. La invitación está completamente abierta para más información, igualmente aquí con Hola Veracruz o estilos.com o en mi perfil de Tony Fuentes Fotografía en Instagram o Tony Fuentes en Facebook, cualquiera así de los es. Dos, yo les voy a dar la información necesaria para abrir este taller de fotopose extensivo. Y sepan todo el tipo de pose para cada tipo de fotografía que deben de tener. Ahí está, no lo piensen más. Y que si quieren fotos perfectas, únanse al curso que está próximamente a empezar. Síganlo en sus redes sociales. Para mayor información nos pueden mandar un mensajito, tu teléfono. Claro que sí. Mi teléfono es el 782-145-8627. Ahí mismo me pueden mandar un WhatsApp o una llamadita o un mensaje de texto y yo mismo les voy a estar contestando todas sus dudas acerca del taller que vamos a próximamente abrir. También, pues, si tienen un evento en puerta, cercano estas fechas, pues ya pueden ir apartando. Vamos a ver si en diciembre nos muestra un set navideño ahí para tomarnos las fotos vamos navideñas. Lo vamos a invitar para la siguiente expo de consumo local, que va a ser muy mexicano, a ver si está disponible y nos puede ir a tomar unas fotos bien mexicanas. Claro, claro. Entonces, claro. Por ahí te invitamos el ahora sí domingo. Que coincidan las fechas con 11 con de septiembre. Ahí ya anótale ahí, pedir permiso o una falta injustificada o a ver qué, si sus jefes nos están viendo, denle chance un ratito para que vayan a tomar ya los oyeron, así que esas fotos mexicanas. Vayan abriéndome un espacio ahí y un permiso. Sí, ¿verdad? Pero sí, claro que sí, el 11 de septiembre me parece que estoy aquí en Poza Rica y vamos a estar con ustedes en esa expo. Perfecto, pues muchas gracias, Tony. Vamos a un comercial y claro regresamos sí, más de con consumo local. Thank you.
Did you know I'm on a mission? Continuamos con más de Consume Local. Y bueno, nuestra siguiente invitada es la doctora Rosy de Homeopática del Carmen. Espero que lo haya dicho bien. Correcto. Buenas tardes, bienvenida doctora, qué gusto Muchas tenerla gracias. Por acá. Y bueno, nosotros venimos recomendando a la doctora ampliamente porque en verdad todos sus masajes, todas las terapias que da ella son funcionales y realmente te ayudan a mejorar. Doctora, en verdad, le agradezco. Aquella vez me atendió así súper rapidísimo porque yo llevaba una molestia y bien que se pudo solucionar. Pude solucionar en ese momento. Claro. Y realmente su medicina, porque es este, ¿cómo le diré? Es como alterna. Sí, nos llaman medicamentos alternos, mas sin embargo todo el medicamento que yo manejo está elaborado por laboratorios, entonces son 100% confiables. Son confiables y en verdad no tuve ninguna molestia hasta ahorita, gracias a Dios, no he vuelto a tener ninguna molestia. Yo creo que vuelves a tener otra molestia y corres rápidamente porque sí funciona, de verdad, siempre y cuando pues sigas las indicaciones que te dan, pero aparte de esto, veo que tiene psicoterapia breve, constelaciones familiares, que es de lo que nos va a hablar en un momento, terapia individual y grupal, terapia de pareja, tanatología. Y homeopatía, correcto. Así es. Sí. Bueno, Gillian, muchas gracias. Ya había estado contigo, te había platicado un poquito con él. Hoy también habíamos platicado de los masajes que dábamos. Y bueno, hoy es el turno de lo que son las constelaciones familiares. Un tema que mucha gente ha escuchado, pero que no conoce o tiene información que no es la correcta. Constelaciones familiares no es más que una técnica de apoyo a una terapia psicológica. ¿Sí? En mi caso, bueno, manejo lo que es la terapia cognitivo-conductual, el área psicológica, y por eso me permito dar terapias, como también lo que es la psicoterapia breve. Entonces, dentro de estas áreas tenemos diferentes técnicas y una muy bonita y muy agradable para trabajar sobre todo en el área familiar y descubrir las dinámicas relacionales que no nos dejan avanzar muchas veces en situaciones de salud, economía, trabajo, pareja. Bueno, en nuestras relaciones infinitas que tenemos en la vida, constelaciones familiares nos permite descubrir qué es esa dinámica que nos está causando una traba para no lograr nuestros objetivos. Y lo trabajamos de dos maneras. Una es configurando o trabajando con un grupo de personas, esto es en un área grupal, totalmente desconocidos todos, pero que dentro del trabajo grupal nos vamos a dar cuenta que todos tenemos algo en común. Generalmente esto nos trae información muy importante para descubrir qué es aquello que no me deja avanzar en la vida. Todos decimos que nos conocemos, pero realmente no. Nuestros ojos, ¿cómo son? Hacia afuera, ¿verdad? No vemos hacia adentro, yo no veo mi cerebro. Me encantaría, pero no lo veo. Entonces, esa parte para mí es desconocida. Constelaciones familiares es exactamente lo mismo. Me permite ver hacia afuera, periféricamente, lo que yo no puedo ver que tengo adentro. Es como si yo pudiera ver el cerebro de todos desde aquí, pero yo no puedo ver el mío. Así son mis problemas. Yo puedo ver los de los demás, pero los míos están ocultos para mí. Entonces, cuando yo veo a otros trabajar, es muchísimo más fácil. ¿No te ha sucedido
que llega una amiga y te cuenta un problema y te dice, fíjate que me pasa eso, y tú ya estás en mente, qué tontería, por eso tan chiquito estás sufriendo, yo ya hubiera hecho esto, esto, y lo resuelves sí. así. Pero porque no estamos dentro del problema, o no lo estamos llevando, no lo estamos viviendo como la persona que nos lo está contando. Y es muchísimo más fácil encontrar una respuesta viéndolo fuera de mí que dentro. Así que Constelaciones te apoya para que tú puedas ver el problema desde afuera y encuentres esos clics que te ayuden a resolver tu propio problema. Y ese es el gran trabajo en Constelaciones. Otra área como se trabaja con Constelaciones es a través de muñecos. Es la constelación individual. Tú asistes a una terapia y vas a configurar tus muñequitos, yo te los voy a prestar y tú los vas a acomodar de la forma que en ese momento te voy a solicitar. Y a través de ahí, como tú los acomodes, yo voy a ver qué papel juegas en tu familia. Porque muchas veces creemos que somos el hijo, la hija, pero en realidad somos el papá de mi mamá, el esposo, la esposa de mi papá, la nieta de... La mamá del esposo, porque también suele pasar eso. Suele pasar, ¿no? Y los cargamos y los traemos. Soy el hijo de mi hijo, o soy la hija de mi hijo. Soy la mamá de Gael. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos pasan las reuniones familiares? Va mamá, va papá, van los primos. Ahí soy hijo, hermano, primo y papá. Y me tengo que comportar de diferentes formas, de acuerdo de mi rol. Pues eso nos pasa en la vida cotidiana. Pero a veces nos enfrascamos en un papel y erramos el papel que nos toca jugar. Y eso nos conduce a llevar diferentes problemáticas y conflictos en nuestra vida. Entonces, para eso es este trabajo tan amigable con el que les vengo a ofrecer. De hecho, te traigo varias promociones. Sí, es lo que estoy viendo. Para regalo. Aquí traen consulta gratis, así es que si tú nos estás viendo en este momento y quieres saber más sobre estas terapias que la doctora Rosy trae para todos nosotros, no necesariamente necesitas estar enfermo, ¿cómo le dicen? No sé, enfermo, no sé. No tienes que estar diagnosticado con ansiedad, con depresión, con cualquier enfermedad patológica se le llama. Se puede acercar a usted, ¿no? Claro, cualquiera. Porque pues esto es bien importante lo que dice, quizá a veces no vemos nuestros problemas o estamos tan cegados en no querer ver nuestros problemas. Así es. Y vemos siempre el de los demás y los culpamos a otros. Ay, la culpa. Sí, ¿no? La culpa, ¿no? Culpamos a los demás y no vemos nuestro interior. Y a lo mejor el error viene de ti mismo y tú le echas la culpa a los demás, ¿no? Y la culpa nada aporta. La culpa a todos nos pesa, no te soluciona, nada me ayuda. Entonces, ¿qué me ayuda la terapia? A ser responsable. Hacerme responsable, tomar las riendas de mi vida. Y de verdad, a todos los que nos están viendo, si tú sientes que algo en tu vida no te ha hecho clic, no te sientes satisfecho, crees que no has logrado lo que quieres, trabaja en ti, inviértete en ti. Lo de afuera, créeme, dice una canción por ahí, nada te llevarás cuando te vayas. Pero a ti te vas a cargar toda tu vida hasta el día de tu muerte. Entonces, inviértela en ti, trabaja en ti. Y cuando tú inviertas en ti, créeme que vas a lograr lo que tú quieras. Así es. Si a ti te interesa una consulta de esta, está dando consultas gratis. Así aquí es. Escríbenos, mándanos un... Si no quieres escribir en el en vivo, mándanos un mensajito y con gusto te damos la invitación que la doctora Rosy nos va a dejar aquí para que tomes esa consulta gratis y puedas seguir un tratamiento que va a ser eficaz en tu vida. Así es, claro que sí, Lilian. Y bueno, pues sabes, la terapia, nosotros el costo, cuando quieras saberlo y quieras asistir a una terapia, la terapia va con el medicamento incluido. Sí. Si necesitas una o dos tipos de terapias diferentes, en ese momento lo determino y se te brindan. Tú, por el área económica, no sufras. Realmente estamos porque queremos la salud del ser humano, nos interesa, esto nos apasiona, no solamente es nuestro trabajo, es una pasión. Entonces tú asiste, no te preocupes por lo demás. Por lo demás, que acá lo solucionamos todo. Exacto. Para todo hay solución, sí, excepto sí. la muerte, así es que ya saben, no lo piensen más y visiten a la doctora Rosy, que ella se encuentra en calle Economía número 202 de la colonia Lázaro Cárdenas. Así es, ahí en el 212 de Economía,
entre Reforma y Unión, y nuestro teléfono es el 782-212-5663. Así es. Y doctora, estas terapias, o sí, las terapias, ¿las puede tomar desde un niño pequeño o nada más es para adultos? Desde un bebé le podemos dar masaje, le podemos dar homeopatía. Tengo mucha maternidad, entonces desde el vientre el bebecito puede recibir homeopatía. ¿Cómo toman homeopatía los lactantes? A través de mamá. La mamá es quien toma la homeopatía y a través de la lactancia es como les transmite la homeopatía. Y si el bebé no puede tomar leche materna por alguna situación, se le damos directamente. Ninguno de nuestros medicamentos le afecta, al contrario, le ayuda muchísimo en su desarrollo. Y es para todo tipo también de personas, ya sean diabéticas, diagnosticadas con cáncer. Cáncer, ¿no? Yo tengo mucho paciente onco, diabéticos, bueno, pies diabéticos, tenemos gracias a Dios un buen récord, y nutrición, nos basamos mucho en nutrición. Doctora, y esto del pie diabético, ¿sí llega a salvar? Porque pues sabemos que luego hay gente que ya tiene muy avanzado esto del pie diabético, ¿sí lo ha llegado a salvar? Se han llegado a salvar pies diabéticos en casos ya muy complicados, extremos, en donde ya se les ha dicho que ya el pie no tiene remedio, pero hay que tener una sola opinión. Intención, que es, quiero curarme. La primera pregunta que yo te hago, ¿qué quieres? Si te quieres curar, vamos a trabajar. Y no es porque esto sea milagroso ni mágico, no. Esto es una terapia, esto es médico, es clínico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Todo lo que no has hecho para curarte. Tienes que alimentarte sanamente, tienes que cuidar tus heridas, tienes que cuidar todo tu ser, emociones, te tienes que cuidar física, mental y espiritualmente. Así es, y también pues ustedes saben que toda la medicina trabaja el 50%, como en todas las cosas, el 50% la voluntad de uno y 50% el medicamento más las demás cosas que causan todo esto, ¿no? El compromiso conmigo mismo, de ahí partimos. Quiero vivir, tengo Échale seguro. Ganas. Así es. Porque todo se puede, en verdad, todo se puede. Y si la doctora tiene la solución, pues no pierdan más tiempo y visítenla, contáctenla. Claro. La pueden encontrar en sus redes sociales. Como Homeopática del Carmen, estamos en Facebook. Y por ahí también síganme. Tenemos Instagram, también es Homeopática del Carmen. Y el WhatsApp, el mismo teléfono que les di, 782-212-5663. Ya lo saben, si ustedes quieren esta consulta gratis, mándenme un mensajito y vamos a regalar unas 5 consultas gratis. Son aproximadamente, son 14 para constelaciones familiares. Ajá. Son 4 para homeopatía, son 2 masajes y 4 Bueno, ya nada más va a quedar un masaje porque me voy a agarrar un masaje yo. Porque aquí me estresan en producción, entonces ya necesitamos ese gran masaje. Yo creo que todo el equipo. Ustedes ya están incluidos todos desde la última vez que estuve aquí. Le prometí a Loy su masaje. Y sí, así que todos están Lo vamos a llevar porque incluidos. Trae un estrés y a todos nos pasa esa parte. Entonces yo creo que vamos a ir grupalmente para que lo relaje. Claro que sí, son bienvenidos. Muchas gracias, doctora Rosy, por acompañarnos. Qué interesante es este tema. Esperemos que vuelva a acompañarnos y nos explique ahora de otras terapias, porque también hay terapias de pareja o esto de la tanatología. Mucha gente no lo conoce y sería interesante platicar. Creemos a veces que la tanatología es saber cómo morir. No es cierto, es saber aprender a vivir con el proceso de la muerte. Hablar de biomagnetismo, de biodescodificación, eso nos ayuda tremendamente. Pero ya platicaremos en otro momento. Así es, la vamos a invitar en otro programa y ya nos vamos a extender. Ahora sí, para todas las dudas que tengan, mándenos un mensaje y aquí con gusto se los vamos a resolver. Pues muchas gracias. Que pues esto es todo por hoy. Nos vemos el día jueves por aquí a partir de las 4 de la tarde. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y nos vemos el día jueves. We'll be right back.
Cause you know I'm on a mission.